¡Ea! 8 de la mañana, 53 minutos, llega el francotirarrock. Alex Clavero, francotirarrock, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, chaval? Pues muy bien. ¿Cómo me alegra? Oye, enhorabuena a todos, ¿eh? ¿Por qué? Ay, porque esa banda sigue creciendo ahí. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Vamos. Y cada día más. Que y siga, la parte que te toca. Que siga creciendo esa banda, que está muy bien. Oye, cada vez que llega el 20 de abril, pues ya sabes todo el mundo con la cantinela. 20 de abril del 90. Esto no, la gente termina la frase así. Lo de nuestra quinta sobre todo. Celtas cortos, sí, sí. Aparte es el Día Mundial del Cannabis. Oh, sí. También, los de sí, nuestra quinta sí, también. También, nuestra quinta. Claro que dirás, ¿qué tiene que ver 20 de abril con lo del cannabis? Digo, por mucho, porque es probable que una cosa llevara a la otra. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, estaría Cifuentes, Jesús Cifuentes. El cantante de los Celtas Cortos se llama Jesús Cifuentes. Hay que dejarlo claro porque a día de hoy te llamas Cifuentes y te preguntan, ¿de dónde ha sacado usted Cuéntame un cuento? No, imagínate este diciendo, pues mire, señor juez, pues no le voy a decir el nombre de la universidad, pero este era un rey que tenía 3 hijas. Que le metió 3 hijas. Qué grande. Y el juez, ¿qué pasa? ¿Que tuvo una inspiración? Sí, y luego una expiración. Y luego otra inspiración, luego otra expiración. Y así hasta que me acabé el peta. También te digo que Cifuentes es el líder indiscutible de los Celtas, pero el primer disco no tenía letra y es el cantante. Y el Cifuentes de Valladolid, es paisano mío, y yo soy un tío muy majete porque el año pasado nos ayudó a hacer un espectáculo en Valladolid que se llama 20 de abril, y todo es muy majete, sí. Es trabajador social, yo también soy trabajador social. Claro. O sea, los dos somos de Valladolid, los dos somos trabajadores sociales, y aquí andamos los dos ganándonos la vida con el tema de la carrera. Para que luego digan que el trabajo social no tiene salidas, ¿eh? Varias. Tenemos el título y no lo usamos. Al revés que Cristina Cifuentes, también te digo, ¿eh? Los Celtas Cortos hace poco les pusieron una calle en Valladolid, por lo cual ¿sí? también les quiero dar la enhorabuena. Les pusieron una calle en Valladolid, que también esto es justo, es recíproco, porque ellos en sus discos tienen calles de Valladolid. Por ejemplo, cuando la gente escucha Túnel de las Delicias, que es una canción de los Celtas, la gente que no es de Valladolid no se piensa que se esté refiriendo a una calle. O sea, no. Túnel de las Delicias, tú nunca piensas que sea algo donde vayas a meter el coche. No, ¿sabes? No, es verdad. Bueno, el 20 de abril es así. Esa... Sí, cámbiate, el 20 de abril es esa cantinela. No hay nadie que tenga 20 de abril que no responda. Del 90, casi, hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay, están calvos, Cifu. Tú ves a los Celtas, parece una docena de huevos duros. Es que no tenéis cortos los Celtas, tenéis cortos los flequillos, joder. Es que... Y el estribillo de esa canción, que sepáis que no lo ha cantado bien nadie nunca. De nuestra generación, Sayago, ¿te acuerdas? ¿Te recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo, la gente del Turbo? Del Turco. Me toca el turno, no sé qué. Las risas que nos hacíamos antes todos juntos, con lo fácil que habría sido poner... La risa que nos hacíamos todos juntos en la cabaña esa, todos fumados, porque es lo que estaban. Porque es que al fin y al cabo el 20 de abril siempre será el día de los Celtas y el día del cannabis. Pues eso lo habría aportado. Lo quieras o no lo quieras. Mañana, 20 de abril, volverá el francotirarrock, que hoy ya se va. Hoy ya ha cumplido. Ya. Venga, hasta mañana. Adiós. Adiós.